Buenos Aires, montando el 22 de la marca de Néstor Sosa para Cato Zamacona. Y bueno, recontento de poder haber ganado diamante, ¿no? Es muy difícil la categoría que te tocó. Y qué sé yo, hay muchos chicos jinetes y es muy competitiva, sí. ¿Y esta edición cómo estuvo? Estuvo muy, muy linda, a pesar que la del año pasado tuve un accidente, pero Dios da revancha por ahí. ¿De dónde sos? De Deró, provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa para vos este premio? Y un mimo a la constancia, a la dedicación y todo su esfuerzo tiene lo merecido a la larga o a la corta, ¿no? Bueno, quiero mandar un saludo a mi señora y a mi hijo que me están esperando allá en el pueblo. Reagradecido por el cariño de la gente y bueno, hoy se me dio a mí, ¿no? ¡Vamos al campeón! Otro de los hombres que se ganó el cariño de la gente, el prestigio y los títulos que le pusieron y los potros bellacos que le pusieron. Ha jineteado a casi todos. Hijo de un gran campeón que también montó y ganó en esta fiesta. Señores, campeón en pelo, Ramón Córdoba. Me trajeron suerte con la nota de hoy, ¿eh? ¿Qué se siente? No, la verdad que una satisfacción enorme. Admiré siempre el Festival de Diamante por los clineros, por esta categoría y bueno, poder ganar este premio. Una alegría inmensa para mí, para toda mi familia, ¿no es cierto? Para el viejo, sobre todo, que es el que me inculcó en esto. Y bueno, en especial para dejárselo a un hermanito que se nos fue en el 2020 y que Mumino montaba una vez en pelo acá. Y bueno, para él, para el Puchito, mi hermano. Cuidado que se va. Al palo no nos movió Ramoncito Córdoba. Y lo tengo, sepa, tío, los fierros el tingo. Viene seguro el hombre. Viene seguro Ramón. Busca el campeonato de diamante. Tiempo cumplido. Es una cosa de locos. Yo no sé cómo es que aguanta.